Hola, ¿qué tal mis cuisitos ariscos? Mi nombre es Edo09 y soy más pastuso que decirle desguarangado de esos que parecen percheros andantes. Esta vez vengo gáfaro, vengo arriscado. ¿Cómo así que quiebro el chancho para comprarme el P30 Smart y los malpalidos chinos se pelean con los gringos? Todo es por el supuesto espionaje que China le hace a Estados Unidos. Y yo le pregunto a Google, ¿por qué romper relaciones con Huawei? No digas venganza, no digas venganza. ¿Ah, venganza? Se acabó, me voy de aquí. Eso hace parte de la guerra comercial que se avecina. ¿Y qué va a hacer Huawei para ayudarnos? No, no se preocupen. Yo puedo salir de aquí solo. Primero tengo que tomar mis piernas y sacarlas. Y ahora saco los brazos con la cara. Nada, absolutamente nada. Pero si ya tienes tu Huawei activo, no te preocupes, seguirá sirviendo. ¡Ey! Pero yo no compro esa marca porque no quiero que me espíen. Primero que todo, querido amigo, si tienes cuenta en Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Snapchat, YouPorn, el gobierno sabe todos tus más oscuros secretos. Me estás hablando a mí. No hay nadie más aquí. Entonces me estás hablando a mí. Era una antigüedad. Más un... Deliciosos tulipanes. Ah, eso explica ese misterioso viaje a Holanda. Y segundo y más importante, ¿quién pinche te va a querer espiar a ti si ni tu novia se interesa? ¡Mira que te voy a partir! ¡Ve al baño a comerte flores! ¡Ay! ¡Mi gran secreto! Se avecinan cosas peores. Y cito a mi amigo Alberto Eustacio, o más conocido como Albert Einstein, que dijo: no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero sí sé cómo será la cuarta, con palos y piedras. ¡Estamos perdidos! En momentos así quisiera ser un hombre religioso. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Si te gustó este video, dale like y no seas bámbaro, que no cuesta nada. Y como digo al final de mis videos, gracias y vuelvan prontos, por acá los estaré esperando. Bye bye. ¡Ay, no! ¡Esto no puede ser! ¿Qué vamos a hacer con 10.000 ceniceros de Huawei? ¿Puedo empezar a fumar? Bueno, ya.